directo con su zorra favorita, Shizuka. Aquí estoy yo, la roja, yeah. Pero el día de hoy vengo acompañada de un lleno, no sé si decirle lleno, llena. Pero con ustedes aquí tenemos a PH. ¡Aplauso! ¿Dónde buenas, XD. ¡Confeti! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Confeti, por fin! Bienvenido seas aquí. No sé si prefieres que te diga PH o Paulo. Pues como gustes, aunque creo que Paulo me parece más cómodo, más familiar. Dale, acá entonces acá tenemos a Paulo. Acá los moderadores ya tienen una invitación preparada para ustedes para su canal de YouTube. También tenemos sus redes sociales arribita, que son dos, así que son fáciles de acordarse, a pesar de que sean un poquito distintas, pero no se preocupen, en realidad no es tan difícil encontrarlo. Reproduce el sonido de aplausos por ir acá. Bueno, bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Pues estoy bien, estoy un poquito nervioso, pero pues así a grandes rasgos bien. Eso es lo que importa, baby. Ahí, de todos modos, vayan avisándome cómo se escucha Paulo, cómo me escucho yo. Yo me escucho sensual, lo sé, pero me refiero al volumen. Acá ponen, Tico, pone, mejor Paulo para los panas. Panache. Ah, no, PH, perdón. Lo leí como el pico, weón. Lo dejé remar. Suena como el PH del agua. Sí, yo pensé lo mismo. De hecho, o sea, como ya sabemos, tenemos acá a Paulo como invitado. La razón es justamente el título del directo de hoy. Resulta que yo quería que hablásemos un poco más sobre un video que le había subido justamente a su canal de YouTube, que aquí lo tenemos, que habla sobre el problema del Phantom Furry. Es bastante bueno, pero hay alguna... O sea, yo tuve una queja en el momento en el que lo vi, que de hecho se lo dije, y es que es muy corto. Siento de que pudo haber dicho un montón de cosas más, y el video era muy bueno, estaba tan entretenida, estaba muy metida, y de repente ¡pum! ¡Terminó! Y yo dije ¡no, dame más! Es que calidad y cantidad no van de la mano, jefe. ¿Cómo que no? Bueno, tenía hueva de editar, pues. Bueno, ahora viste, ahora debes pagar. Me tienes que comprar una Monster, ok, no. No, ¿por qué? Otra vez ya habías dicho que los chistes de Monster. A ver, permiso. No. Okay. A ver, ¿quién entendió por qué estoy hueveando con la Monster? Quiero ver ahí en los comentarios quién lo entendió. PH Palitos hablando, dice que ofertón. No olvides visitar el canal de YouTube de PH. Ahí lo están mencionando a mis moderadores. Hola, buenas, que ofertón. XD. La gente ya está explotando por el tema de la Monster. La voy a dejar aquí. Me encanta la Monster ahí. Obvio. No más, no me des una porque sería canibalismo. Ah, ya, bueno, ya, ok. De hecho, te la estaba ofreciendo ya, perdón. Perdón, anchorri. Me como a tu clase, digo me tomo. Ah, nada que ver, ¿eh? Bueno, antes de que empecemos, no sé si hay algo que quieras hablar sobre respecto a las cosas que subes a tu contenido. O quieres que tiremos al tema. Ah, pues. Pues solamente comentar, sí, pues soy un creador de contenido básico, furry. Pues hago uno que otro video cada lustro. Y la verdad, pues disfruto bastante de hacerlo, aunque lo haga cada lustro, como ya dije antes. Y solo es en realidad. Bien. ¿Tienes alguna idea a futuro así de crecer más o lo haces por hobby solamente? La verdad, al principio pensé eso, pero tras ver el cómo yo lo hacía y el por qué lo hacía, sinceramente a día de hoy solamente lo veo como hobby. Si acaso tomaría de manera un poco más profesional acaso el dibujo, pero más allá de eso, nada. Perfecto, perfecto. Bueno, yo solamente, a ver, ¿qué ponen acá? Dice Shizu al beber la Monster, sonido de poción bebida de Minecraft. Son unos desgraciados. Wait, no entendí, dijo el Steel. Pucha, oh, se quedó atrás. Que es por el video del PH de los Bad Dragons. ¿Qué? Okay. Ah, sí, tengo un video de eso. ¡No mames! ¡Ah, sí, verdad! ¡Ya me acordé! Bueno, ahora, si quieren saber respecto a qué estamos hablando, ya ahí
los moderadores van a estar constantemente spameando el canal de YouTube de Paulo. Sin más, antes de que iniciemos, eso sí, yo quiero solo poner una cosita. ¡Oh! ¡Gracias, Ginny, por haber comprado 10 cofres! Para los que no saben, ya hemos iniciado con la siguiente meta. Ahí la tenemos. Le agregamos unos 10 cofrecitos más, pero no ha cambiado mucho. Eso lo voy a mencionar ya después porque tenemos ahora visita. Y bueno, la primera cosa es nomás que quiero decir de la visita. Los antiguos hawaianos creían que el maná, o corazón, se transfería a la tabla al moldearla. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué le pasa a tu pelo? ¿Debes esconder un pez ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que sí me parezco. Sí te parece. O sea, antes de que siquiera iniciemos con el tema más serio, yo quisiera saber, ¿te peinas así en la vida real? En la vida real, a día de hoy, ahorita no, porque tengo el pelo muy largo. Bueno, más largo de lo que lo tengo normalmente. Pero por lo general, sí se me queda el pelo hecho para arriba y esponjoso. O sea, literal, mi pelo abarca cuando mucho 10 centímetros, pero en realidad largo es como de 15, 16. No mames. Acá me están avisando sí, tengo. De que no está el aviso de directo, así que en directo ahí estamos. Ya. Bien, todo solucionado acá. Dice. Envíen amor al chat, envíen todos amor al chat por mientras. Y vamos a de una vez por todas, ya después de habernos burlado mucho de nuestro invitado. Es que en sí, sí, les recomiendo de verdad su canal porque es muy entretenido, al menos su chiste o su humor es bastante entretenido. Por eso mismo es de que me sentí con la libertad de poder tirarte tallas, no como a otros invitados que yo sé de que a veces no les puedes tirar como tantas burlas porque se pueden sentir atacados o son un poco más sensibles. Pero tú no. Oh, no. Mi vida está colmada de burlas, no te preocupes. Ah, ya, perfecto. Acá me dicen de que la música está fuerte, ahí le bajé. Perfecto, entonces vamos a iniciar. ¿Quieres iniciar tú o yo? Ah, pues si quieres yo comento un poco sobre el tema, básicamente. Muy bien, muy bien. Coméntanos sobre la temática de tu video. A ver, pues el video en sí habla sobre... O sea, se titula El problema del fandom. Del furry fandom, pues. Haciendo énfasis en esto, básicamente de lo que trata es el problema. Me estoy trabando mucho. Tranquilo, ver, estamos los... aquí de repro. concretamente, en el cómo aprecia la gente dentro y fuera del fandom cierto tipo de posturas o cierto tipo de aspectos íntegros del mismo. Uh-huh. En este caso, lo que quise tocar más concretamente en ese video es el tema sexual. Que pues es básicamente el cómo la gente mira la intimidad, todo lo que engloba el aspecto sexual, uh-huh, orientado al fandom. Tanto como la gente que no le gusta, como los que tienen una opinión neutra, como los que están dentro del mismo. Y pues básicamente lo que quise comentar era... Exacto, o sea, yo al menos estuve muy de acuerdo. O sea, esto fue como un resumen a grandes rasgos del video, de lo que él comentó. Pero justamente me gustó mucho ese tema de que decías de que había personas que como que lo exageraban así, como que lo llevaban a todo y que olvidaban el tema más importante, que era el respeto. Que justamente es cierto que dentro del fandom hay mucho tema sexual y todo eso, porque también yo lo encuentro, o sea, muchos se me han quejado por este pensamiento, pero yo aún lo mantengo. Siento que el fandom es más para adultos que para niños, no por el tema sexual, sino porque un adulto se supone que tiene que saber diferenciarlo. Sin embargo, aún hay idiotas que todavía no lo saben hacer, pero es justamente... ¿cómo se llama? La razón por la que siento de que debería ser más adulto, justamente por esa clase de tipos. Porque, de hecho, en tu video mencionas de que habías tenido también como circunstancias o alguna vez que te pasó
de que personas así como que creían de que solamente uno por ser furry anda metido como en cuestiones así. O furros que de repente, sí, no sé, pues quieren andarte oliendo y cosas así, que como que se olvidan del tema del espacio personal. Sí, por supuesto. Es que siempre las personas como que... O bueno, más bien, siempre las personas tienen que estar enfocadas a que tú eres una persona al igual y puedes pensar totalmente distinto a lo que ellos piensan. Entonces tienen que respetar totalmente tu postura. Pero si ya se meten directamente con algo tan íntegro como la intimidad y tu espacio personal, pues te llegas a incomodar bastante. Obviamente, y desafortunadamente, como hay tantas personas que caen en esto, que de hecho, no me acuerdo si es que lo mencionabas o es algo que yo pensé en ese momento mientras los veía, pero justamente de que al meterse jovencitos en esto, están como muy, muy alborotados, como que quieren ser parte de algo y pasan a creer que ese es como el centro del fandom. Es como que, como están con las hormonas tan alborotadas y quieren ver técnicamente sexo en todas partes, al ver de que el furry fandom es como muy, muy abierto respecto a este tema específico, creen que entrando ahí van a poder ver cosas subidas de tono, a lo cual lamentablemente sí terminan encontrando. Y eso es lo que también me molesta, porque yo siento de que está bien que el furry fandom podamos mostrar un montón de cuestiones, pero se supone que solamente en las zonas específicas. Por ejemplo, en Fur Affinity, si tú no tienes la cuenta abierta, automáticamente se supone que no puedes ver nada de lo que es subido de tono, solamente lo family friendly, por así decir. Entonces me incomoda, sí, de que, supuesto, en otros lugares, o sea, tú pones en Google, pones furry fandom y lo primero que te salen son cosas no safe. Y eso como que hace justamente lo que decías en tu video, de que el resto de la gente nos mire mal, cuando no todos somos así de estar así como... Es como esto del video que subí hace poco, que es no porque a mí me guste, por ejemplo, no sé, me guste de vez en cuando ver alguna temática no safe de furry, no significa que todo el tiempo estoy pensando en eso y de que, no sé, pues veo un perro y estoy pensando en algo subido de tono con él. Sí, por supuesto. Es que a veces pienso que las personas, o sea, ¿quién es el que está peor? Como te había comentado, el que piensa que concretamente por ser furry o por apoyar algo sexual del furry, como puede ser el GIF, tú directamente estás conectado, así estás todo el día horny, estás todo el día caliente, o tú que lo miras desde otra perspectiva y analizas las cosas de una manera más coherente y ves más allá de eso, porque, o sea... No, no porque diga yo, es que grafía, no sé si puedo decir cosas feas, pero o sea, está bien, o sea, yo lo veo bien, y me parece bien siempre y cuando sea, o sea, acorde a la edad y acorde al espacio, como tú lo comentaste, porque vamos, no es como que sea lo correcto exponer eso a niños, sea lo correcto exponer eso a, pues, jóvenes, quizás, de hecho, quizás a jóvenes sí, porque están en una época experimental de su sexualidad. Y estoy de acuerdo en que tienen que ser conscientes y adaptar sus circunstancias a lo que ellos están entendiendo. Y sobre todo, recapacitar y a cierto modo adaptar un criterio propio. Pero esto se va mucho de las manos estando en el grupo equivocado. Y muchas veces el fandom o la percepción que tienen los mismos integrantes del fandom se presta mucho a esto, a malentendidos. Y los malentendidos crean enojo. Y pues, ¿quiénes se van a enojar? Pues los que están internos y externos al fandom por igual. Amén, amén. Hay personas que incluso dicen de que se salen del fandom porque hay mucho de ese tipo de cosas. O de que encontraron, cada vez hay más personas que andan buscando... ¿Cómo lo puedo decir sin que suene demasiado fuerte? O sea, como personas mayores buscando a niños con intereses sexuales. Sí. Entonces, es súper fuerte. O sea, yo encuentro que es lamentable. No lo voy a negar porque, sinceramente, ¿en qué fandom no hay gente enferma? ¿En qué fandom no hay degenerados? ¿En qué fandom no hay niños? Porque me he dado cuenta de eso, de que técnicamente en todos los fandom va a haber. El tema es de que, lamentablemente, nosotros, los furros, como que gracias a estas personas que no entienden el tema del respeto, de que por mucho de que a ti te guste algo, si es de carácter sexual, por lo general sexual, la sociedad lo tiene asimilado hacia lo íntimo.
Y obviamente, sí, si vas a estar en una zona, en una cuestión, ya una, ya sea una red o un lugar pública, no puedes estar soltando ese tipo de cosas. O sea, si tú te aseguras que la red en la que estás o en el lugar en el que estás, no sé, estás en un bar, en un bar se supone que puedes hablar de ese tipo de cosas libremente. O sea, estás en un bar donde no debería haber menores de edad. Y lo mismo si estoy, por ejemplo, no sé, en Fur Affinity o en un, en algún Discord que diga que es para mayores de 18 años, se supone que yo ahí puedo tener la libertad de poder hablar este tipo de cosas sin tener el miedo de que haya algún niño. Ahora también está el tema de entender el contexto, en dónde estás, porque por ejemplo, también se vería extraño que vinieras a hablar de temas sexuales en una cosa que es para mayores de 18, pero en realidad es para mayores de 18 porque están hablando de temas psicológicos. Y de repente tú metes cosas de carácter sexual y de fetiche y cosas así, todo así como quedan, loco, estábamos hablando acá de la depresión y qué ¿por qué sacáis esto? No sé si me entiendes. Estamos teniendo acá un pequeño dilema de internet. Ahora te escucho. Ah, muy bien. Pues es que sí, así como lo comentas, mucha gente, o sea, entiendo que los jóvenes tengan esa necesidad prácticamente biológica, uh-huh, de correlacionar aspectos, sobre todo dando, o sea, el mal uso de las palabras es excesivo. Como la otra vez que te comenté lo de palabra raro, como cosas claro, sí, o ciertos intereses sexuales. O sea, me parecen raros, pero raro no es malo en sí. De hecho, yo, uh-huh, me considero una persona rara. Pero no raro en el aspecto de, oh, no, esta persona es desagradable. Porque desagradable, pues es desagradable. Para eso existen las palabras. Raro es atípico. Exacto. O sea, atípico es básicamente algo fuera de lo común. Para mí es fuera de lo común ver ciertas cosas, pero no por ello las voy a criticar. No me parecen, no, o sea, yo no las usaría, yo no las probaría, pero no por eso lo voy a criticar y decir, bueno, es que está mal. Porque, bueno, ¿quién soy yo para decir que algo está mal? ¿Quién soy yo para definir eso? Exacto, o sea, la mayoría de las personas hoy en día en internet se sienten con la moral lo suficientemente alta como para poder decir y criticar que está bien y que está mal. Pero, ¿sabes qué? Me llama igual la atención el tema de los términos. Porque justamente cuando tú encuentras una gema y es muy, muy increíble y toda la cosa, la llaman rara. Es una gema muy rara. ¿Por qué? Porque es rara encontrarla. Porque es escasa también. Entonces, hoy en día también, justamente como dices, es como que no sabría si decir que la juventud, porque también aportan harto los adultos estúpidos, que se les encanta tangiversar el significado de muchas palabras. O sea, ¿para qué estamos con cosas? La palabra empoderamiento, la palabra feminismo, la palabra abuso, todo ha sido o bastardizado o transformado en una palabra súper sencilla. ¿Para qué estamos con cosas? Se ha perdido por completo el significado de las palabras. Por lo tanto, ahora hay que tratar de entender cómo la sociedad lo toma y luego ahí ver si es que realmente es despectivo o no. Por lo tanto, hoy en día la mayoría de la sociedad, sobre todo estúpida, utiliza el raro para algo despectivo solamente, no para apreciar algo fuera de lo común, algo poco visto o algo... ¿cómo lo decías tú? ¿Típico? Atípico, gracias. Tengo Alzheimer, mijito, perdone, se me va la palabra. A ver, acá ponen, adultos estúpidos me queman las orejas. Tú no eres estúpido, no seas idiota. Oh, no. Ok, no, ya, perdón. Yovaxo dice... De hecho, es curioso eso de adultos estúpidos. Sí, de hecho. Yovaxo dice, algunas personas asimilan raro a algo malo y no es así, eso es verdad. Acá ponen, Darcher dice, más 18 creo que es más a temas adultos y posiblemente más serios, no siempre no por. Amén. Yo creo que ese es otro de los dilemas que tienen las personas, que justamente creen de que si nosotros decimos, soy un furro y me gusta estar viendo contenido para adultos, todo al tiro asemejan a No Safe for Work. Pero en realidad, a veces estoy hablando de temas que incluso para los niños es aburrido, por ejemplo... uno de las temáticas que serían aburridas es cuando, no sé, pues, alguna serie trata de vida cotidiana. Que yo sé de que hay montones de niños que quieren ver láser, quieren ver batallas épicas, un montón de cosas.
Y nosotros no, nosotros ya estamos viejos y queremos ver ahí La Vida es Bonita, ya, fin. O hay otros que tratan de temáticas muy políticas también, porque los niños no van a entender esa cuestión, o quizás no les interese, entonces los ponen como contenido para adultos. Entonces la gente se está olvidando de esos temas, y por lo tanto, está solamente para niños, juguetes y todo eso, para adultos, no, por listo. No hay, el tema político, social, psicológico, todas esas temáticas, la gente las pasa a ignorar, por lo tanto la gente se está estupidizando justamente gracias a ello. Sí, y es curioso eso que habías comentado de adultos tontos o algo así. Ajá, sí, porque, adultos estúpidos. Bueno, yo tengo una frase bien sabida. ¿Ya? Que es, a ver, voy a decir groserías, pero no soy muy fan. Dígale. Si de joven fuiste pendejo, no creas que de grande vas a ser sabio, vas a ser un viejo pendejo. O sea, esa es una frase que contradice la frase célebre que dice: primero tienes que ser joven y estúpido para ser sabio y viejo, una cosa así. Antes de ser viejo y sabio, tienes que ser joven y estúpido. Entonces, técnicamente, es que, tu frase destruye la frase que te acabo de mencionar. Sí, es que sé que estás interpretando de esa manera, pero a lo que yo voy es que sí, vas a ser... Bueno, creo que la frase tiene más complemento, o sea, tienes que explicarla más mi frase. Ya, a ver, pero dale, bueno, dale. Básicamente, sí va a ser alguien estúpido cuando joven, o cuanto menos bastante ignorante respecto a los temas. Uh-huh. Los aprendizajes van a hacer que cambies tu manera de pensar y por lo tanto también pues, tu crítica social, ¿no? Pero, hay gente que cree o que asume el hecho de... No, es que yo tengo 18 años. Yo básicamente sé más que tú. Es por simplemente la edad. Pero no asumas que por tu edad vas a ser más sabio que yo. O por tu edad vas a ser más sabio que una persona X. Claro que no. O sea, eso se forma en base a un criterio. Y si veo que eres una persona estúpida y tienes 50 años, pues vamos. No va a cambiar mucho entre... Si fuiste un joven estúpido y fuiste un viejo estúpido, si al final de cuentas no entendiste nada o no aprendes o no entiendes las cosas, no las analizas de la manera apropiada, no va a haber ningún cambio. Sí, tienes razón. Ciertamente es como que estuviste toda tu vida negándote a aprender cosas nuevas y luego quieres hacerte llamar sabio por no querer aprender. Es como... no tiene ningún sentido, no tiene ni pies ni cabeza esa decisión. Acá Ginny está diciendo, exacto, la diferencia es que el viejo que aprendió de sus errores es sabio y es estúpido aquel que no aprendió. Eso es una pregunta para ti. Exacto, básicamente eso. Perfecto. Acá dice, Jovaccio dice, no es por edad. Y la gente que es menor que yo, que he conocido, me han demostrado eso. Eso es lo otro. ¿Sabes qué? Yo siempre he repudiado la idea de que anden niños... Por el tema del fandom y todo así, que pues, yo sé de que muchas personas tienen sus ideas y sienten de que en realidad no tendríamos que repudiar la existencia de niños en el fandom, pero a mí me enloquece porque lamentablemente me he topado con pendejos muy pendejos. Es que acá, ahí dije los dos pendejos, el de Chile es pendejo, es para jóvenes, cabros chicos y cosas así, y también el pendejo de México, que sí, es cuando estás imbécil. Así que utilicé los dos en este momento. La cosa es de que al mismo tiempo también me ha ido callando día tras día el conocer también a jóvenes que no son tan brutos como yo he estado acostumbrada, y como que poco a poco la vida me va cerrando la boca, justamente haciendo alusión a esto que me estás diciendo de ser viejo y sabio. A medida de que gano años, estoy aprendiendo ya a que hay jóvenes que igual pueden ser lo suficientemente conscientes como para entender que uno no anda como idiota con las partes, ¿cómo decirlo?, las partes íntimas hacia afuera, por el mundo, así como moviéndolas como loco, y de que eso no es ser adulto para nada. Tienen lo suficiente conciencia como para darse cuenta cuál es la diferencia. Y me llama la atención porque ciertamente me he dado cuenta que puedo aprender mucho de ellos, yo siendo mayor que ellos. Acá Lee Fox dice, la edad no te da inteligencia. Carajo, se me movió, ahí está. No te da inteligencia, la capacidad de analizar y cuestionar lo que sabes y aprendes día a día, eso es inteligencia, o al menos eso creo. ¿Qué opinas tú del comentario de Lee? No, pues sí, por supuesto, o sea, una persona analítica, una persona que más allá de ver una postura personal que es por su interés propio,
analiza ambas partes, siempre va en base a la objetividad, mejorar como persona, porque tiene mayor capacidad de análisis, obviamente, pues en base a la objetividad, uh-huh. y va a cuestionar lo que se le ponga. Y una persona que cuestiona lo que se le ponga podría ser paranoico si lo hace de manera errada, pero si lo hace de manera apropiada y consciente, va a ser alguien inteligente, muy probablemente. Es que la idea, en realidad, es como siempre hay que cuestionarse las cosas, nunca hay que entregarse del todo. Por mucho de que yo diga y me encante el furry fandom, si alguien de repente me dicen, oye, la nueva tendencia de los furros es cortarse un dedo, yo es como, ¿tú eres imbécil o te gusta comer tierra? Sí, por supuesto. Es como, la gente no tiene que aceptar por completo las cosas. Si de repente hay algo del fandom que no te gusta, no lo hagas, no lo promuevas. Y si sientes que se están haciendo daño, advierte a las personas que conozcas que estén entrando y cosas así. Está bien advertir. Porque, por ejemplo, a mí los jóvenes, ya sea, no sé si llamarlos niños, ¿cuál los llamaríamos como adolescentes si tienen como más de 10 años? ¿Más o menos? Sí, creo que sí. Sí, ya. Bueno, los adolescentes que se me han acercado y como que quieren intentar, ya sea, porque hasta me han intentado tirar onda, yo de repente... tomo a veces posturas en las que les digo, les trato de inculcar de que no se entreguen de esa manera, que el internet es peligroso y un montón de cosas. Algunos me escucharán, otros simplemente se van pensando que ay, no, acá me retaron como mi mamá y cosas así, y ya será. Yo ciertamente me quedo con los que me escuchan, porque hasta ahora he conocido a algunos que tienen como entre 13, 14 años y como que quieren entender un par de cosas, quieren, no sé, pues de repente se presentan con una actitud muy, ¿cómo la puedo llamar? Muy educada. O sea, hay niños que de repente preguntan, ¿puedo tener tal rol? Y como que, eres menor de edad, no se puede. Ah, bueno, está bien, seguiré disfrutando, una cosa así. Y lo aceptan, sin ningún problema. En cambio hay otros de que, oye, yo soy, tengo tal edad, no soy mayor de edad, pero no importa, a mí me gustan estas cosas cochinas, y yo ya he visto un montón, y es como, dale, siga, allá está la puerta, siga buscando sus cosas cochinas, si ya ha visto un montón, va a encontrar más. El que busca, encuentra, oye. Pero no entiendo por qué esa manía así de que, dame el rol de más 18, ¿cuánto tení? Tengo 4.5, y es como... No. Aunque seamos claros de que alguien de 4 años no va a estar por acá, pero es una exageración para el chiste nomás. Acá Lewis dice, sí. Preadolescentes, los chicos de 10 años a los 14 años son preadolescentes. Lamentablemente la adolescencia ahora se ha acelerado un poco más, Lewis, por eso lo preguntaba, porque no sé si te habrás dado cuenta que ahora niñas de 13 años tienen un desarrollo, y por eso mismo lo digo. ¿Una voz? Sí, una voz, pero terrible. ¿Cómo anda? Ok, no me esperaba esa voz. Que conozco niños menores a mí, con voz muy... O lo que sea. Ok, no me esperaba esa voz, perdón. ¿Qué te dieron? Me descoloqué totalmente con esa voz. Ay, Dios mío, necesito agua. Voy a tomar mi Monster, permiso. Provecho. Adiós, hermanos. Adiós, hermanos. Ok. El tico el pudú dice, pendejo chico, dame el rol, tengo 14, pero aún así dame el rol. Moderador, cagaste. Oh, por Dios. Es como los niños que, o sea, como lo que había comentado también anteriormente, todo aquí se basa en comentarios anteriores. Sí, no, es que tú no sabes nada sobre mí, yo soy una persona muy madura. Mira, es que tú no sabes nada de lo que yo he pasado, yo soy una persona muy consciente de absolutamente todo, por favor, dame el rol, tengo 13 años, mi mamá me castigó la Play y estoy enfadado. Es como, ¿en serio? ¿Crees que una persona, o sea, literalmente me parece medio raro decir madurez, uh-huh. porque es como, wow, si estás asumiendo que eres maduro, es como inmaduro, ¿no? O sea, a veces me parece como redundante. Exacto, es como en cierto modo redundante, porque, o sea, siempre, nunca alguien te va a ver como más maduro que él, o muchas veces no lo tienden a ser. O sea, tú vas a, bajo tu perspectiva, vas a sentirte más maduro, pues.
Pero a lo que voy, es que me sorprende que alguien que, o sea, que alguien que se considere así maduro y opte por esas actitudes, quiera tener ese tipo de Es consentimientos. que también tienes que pensarlo de que una persona madura no necesita estarlo mencionando como para o reafirmarlo para que la gente esté consciente. O sea, se supone de que la gente toma conciencia de tu madurez en base a tus actos. Es como la típica de no juzgues a un libro por su portada. Ya, también es como hay que abrir el libro y darse cuenta, porque si yo veo de que un pendejito anda todo el rato gritando pene, pene y cuestiones así, anda subiendo memes, subidos de tono, lo he tenido que llamar la atención una vez, más de una vez, y de repente me dice, oye, soy súper maduro, me das el rol, y dijo, ¿de qué me estáis hablando? Todavía están tus Maduro. pantalones ahí arriba en la reja, por favor, sácalos de ahí, niño de mierda, una cosa así. Sí, literal, ayer aprendiste a bañarte, ¿de qué me estás diciendo? Sí, o sea, recién aprendiste a ponerte correctamente la ropa interior, o sea, siempre la usabas al revés, por fin te la pusiste bien. ¿Qué te hace pensar que eso te da razones como para poder entrar al mundo adulto? Porque eso es lo otro, también los roles para adultos también tienen que ver con cosas más subidas de tono en el tema sangriento, en el tema de pensamientos complejos, en el tema de ideologías políticas, que en realidad eso en otros lados sí, al menos no en mi Discord, porque yo evito esas cosas porque generan mucho mucho Es un jaleo y todo problema eso. muy grande. Exacto. Pero es como que realmente ni siquiera entiende lo que está diciendo. Tan solo el hecho de que esté pidiendo ese rol de esa manera ya te da, ya es como que no estás entendiendo nada, mijo, porque hay otros chicos que directamente no lo piden porque dicen, mira, yo sé que soy menor de edad y tendría que ser imbécil como para pedir un rol para mayores de edad. Y ahí tú ya, yo empiezo a pensar, loco, en cuanto este tenga la mayoría de edad, este weón puede entrar. Yo quiero adultos así en mi zona. Una cosa así es como que, puta, qué lata que el cabro chico tenga 15 años, puta, a esperar nomás, po. Para poder tener una conversación adulta con él. Porque de verdad ahora pareciera de que así como hay pequeños muy pendejos, y así como también hay adultos muy pendejos, también hay menores de edad que te dan ganas de tener una conversación ardua con ellos. ¿Para qué estamos con cosas? Sí. Sí, era bueno, yo cumplo años de... Yo cumplo años el 2, 18 años, gracias. Sí, o sea, tú todavía eres, entre comillas, un menor de edad, porque estás por cumplirlos de todos modos, pero, o sea, técnicamente Sí. tú serías uno de mis ejemplos, porque estoy hablando contigo tranquilamente de una situación seria, entiendes, que no hay que acelerarse, no hay por qué acelerarse las cosas. Es como automáticamente se vuelven locos como por demostrar su madurez metiéndose en temas subidos de tono y al mismo tiempo de esa manera creen de que eso es el mundo adulto cuando ni siquiera es la punta del iceberg de ser adulto verdaderamente. Entonces técnicamente solamente confirman lo prematuros que son en el pensamiento. Ni siquiera es como que Sí. no son maduros, ya son prematuros. Son fetos. Fetito, no fetito, fetito, sale de ahí. Este lugar no es para ti, fetito. Acá Lee dice, yo creo que una persona madura es una que utiliza su conocimiento y experiencia para afrontar el día a día y que siempre trata de compartir su experiencia de una u otra forma. No sé si mi visión sea correcta, pero eso es lo que creo. O sea, una persona en realidad madura, porque si tomas solamente esa descripción, Lee, cualquier persona de 15 años que cumpla con esas normas se va a creer madura. Y claro, la idea es que no. La idea es de que al menos puedas entender la diferencia de etapas y que tienes que cumplir con ellas. O sea, cuando te adelantas entre tus etapas es cuando ya estás rompiendo tu madurez, por así decir. Es como cuando le ponen drogas a las plantas para que maduren rápido y luego tienen mal sabor o están duras. Ya, algo así. Como que creces mal, como que te sale una protuberancia en el cerebro. Porque lo estás nutriendo mal, una cosa así. Tico el Pudo dice, Sí. cuando más madures o conocimiento tiene esa persona,
menos propenso a recurrir a la violencia o agresión en el momento tenso. No sé precisamente. ¿Tú qué opinas? Pues, sinceramente, o sea, es que depende mucho el cómo puedas plantear un aspecto como la madurez. Es como un tema bastante amplio. O sea, es muy subjetivo, pero lo que yo veo como madurez podría ser en parte... es que, sinceramente, yo creo que el tema que más es más relevante es el respeto. Yo creo que es lo que abarca o el principal, el tema principal de la madurez. Respeto. Obviamente también pues vas a tener que abonarle muchas cosas como inteligencia, tus experiencias. Obviamente, o sea, los conocimientos, pues a lo que voy con inteligencia. En realidad la inteligencia se mide con exámenes de inteligencia. O sea, en realidad yo tomaría el tema, tu idea del respeto, y la ampliaría un poco más. Yo diría empatía. Porque cuando tú eres empático con una persona sin que te hayan enseñado a respetar al otro, ya le tienes respeto. Es como, ya tienes como más cuidado con esa persona, o la valoras como lo que es, una persona, porque tienes empatía. Siento de que esa tendría que ser realmente la base. Porque obviamente si a ti no te gustaría que aparezca alguien de la nada y te empiece a hacer así como movimientos pélvicos en la pierna, diciendo soy un perrito y tengo ganas, una cosa así. Si a ti, si tú piensas de que alguien podría llegar a sentirse incómodo y por ende evitas el hacerlo, siento que de esa manera estás también respetándolo a medida de que eres empático con esa persona. No sé qué opinas. De hecho sí tiene mucha congruencia. Yo lo que iba con respeto era una, o sea, suena como una cosa así súper what the fuck, pero bueno, hay una frase de un supuesto político, no sé, ya ves cómo te meten una ideología política y acá hay otra, los maestros, no sé, no entiendo por qué, te terminan confundiendo, pues, hay que te dicen que un héroe no existe y que otra vez sí, entonces, bueno, básicamente, uno que es Benito Juárez, que propone la frase, el respeto al derecho ajeno es la paz. Tan simple como eso. Y tiene su congruencia. O sea, si tú respetas cualquier, o sea, los derechos que incluyo, o sea ahí engloba la intimidad y todo, pues vas a tener una relación amena, vas a tener una vida amena con las demás personas, sobre todo desde una sanidad social, pues. Y pues es básicamente lo mismo que empatía, porque al final de cuentas tienes que ver por los demás antes que por ti mismo. Eso es bastante cierto, muy muy cierto. Acá Senko dice, el respeto siempre debe estar ante todas las cosas. Sí, lo dice el pendejo que le andaba reclamando al tío. No sé a qué se refiere. Parece que nos caímos por un momento, pero justamente, puta, en el mejor momento que estaba hablando así, todo motivado así, como también la humildad, dicen acá. Dicen de que la humildad también. No sé si la humildad es como... O sea, sé de que es algo importante en realidad. Hay muchos valores que uno tiene que tener de base. Pero justamente por eso siento de que... Entre más empático eres con una persona, entre más te das cuenta que el otro también siente, también la pasa mal, también tiene gustos propios, entre más tienes eso claro, más puedes generar respeto. Es como que una cosa lleva a la otra, pero no se me ocurre ningún ejemplo en el cual una persona tenga empatía, pero no respeto por la otra persona. Entonces, por eso mismo es que se me ocurrió como un ejemplo de como desglosar un poco el respeto, y así como que una rama más sería la empatía. Sí. Ginny dice, mi madre dice, tu libertad termina donde inicia la del otro. Eres libre de hacer lo que te plazca mientras que no pises sobre la libertad de otros. O sea, técnicamente eso más que nada es hablar de libertad, ¿no? O también tiene, sí, pues también tiene que ver con respeto, respetar. No, que también habla de respeto. Sí, pues sí, tienes razón. Exacto. Sí, creo que definitivamente esa sería la palabra entonces, pues. No sería precisamente la empatía, sería más que nada el respeto. O sea que técnicamente, yay, el mayor problema, o la mejor solución al problema del fandom que estamos poniendo acá, sería justamente el respeto, que de hecho también ahí lo habías mencionado en tu video. Respeto al espacio, el espacio personal, creo que también decía ahí.
Sí, sobre todo eso. Acá Lewis dice, yo creo que la madurez es respetar las normas y entender cuál es su rol y función dentro de una comunidad, respetando el derecho de los otros y no molestando a los pares. Yo discrepo un poquito, porque no puedo decir que madurez sea respetar las normas, porque muchas veces, imagínate en una dictadura, y la norma sea de que tú tienes que golpear a otras personas. ¿Me entiendes? No sé si Sí. entiendes por dónde voy. Es como, no siempre las normas son sí o sí la gran verdad. Tú tienes que también tener el suficiente raciocinio para saber si esa norma es correcta o no. Técnicamente también madurez saber reconocer eso, pues cuando una norma es positiva o no. El criterio. Demonios, mi El perro comenzó a ladrar, criterio. qué maravilloso. No, no se escucha. Ah, bueno. No, no. De hecho, tú, hasta ahora, a quien más se le ha escuchado el fondo soy yo. A ti no se te ha escuchado absolutamente nada. Solamente te mueves cuando hablas tú. Así que maravilloso. La que Oh, qué está bueno. mostrando la Me hilacha alegra. soy yo. La Nasu dice, cuando un doctor te salva la vida con el método correcto, aunque tú quieras otro. No sé a qué se está refiriendo aquí. Ah, supongo que es como que tú quieres algo así como, no sé, que tú eres fan de lo celestial, tú quieres tu tratamiento herbolario, tú quieres. Pero el doctor te dice, no, te tengo que tratar como es debido, tengo que extirparte ese tumor. ¿Cómo crees que te vas a curar así, tomando pastillitas, agüita, juguito de uva? Juguito de uva. ¿Fermentado? Ah, no, perdón. No, 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 no. Bueno, quizás. No, no, a esta hora no, a esta hora no, es muy temprano. Ah, no. Acá Yovacho dice. No, ahí está avisando nuevamente de que visiten tu canal. La estrella dice: respeto y aceptación van de la mano. Si no aceptas, solo toleras. Y tolerar no es lo mismo que aceptar. Jaja, re enredado. Sí, la verdad es que yo me enredé. O sea, es que es cierto lo que está diciendo, pero creo que eso ya sería agregar más valores o más ideas a todo esto. Lo que en realidad yo creo de que en otro directo de radio también habíamos llegado a más o menos esta conclusión. Y es de que creo que era en el directo de a qué edad era bueno como para entrar al fandom, algo así. Y era justamente de que todos somos responsables realmente de cómo se ve el fandom. Si bien hay personas que no se van a hacer responsables y van a seguir mostrando una idea súper horrible o súper, ¿cómo decirlo?, poco tolerante, demasiado abierta sexualmente, incluso en zonas familiares, nosotros tenemos que ser como lo contrario. Asimismo, como nosotros ahora estamos, yo acá estoy con una persona que todavía no cumple la mayoría de edad y están viendo de que es consciente de las cosas que hace, es consciente de las cosas que piensa y como todo ser viviente puede cometer errores, yo también, menos que ustedes, pero yo también, ah, no. pero es como nosotros tenemos que como dar el ejemplo. O sea, no podemos estarnos quejando de personas que están todo el rato así como que sí, vengan niños, no, vengan a ver GIF y cosas así. En vez de simplemente es como que, oye, chico, te enojo ahí con tales cuestiones o conversemos de alguna cuestión furra, pero que no es necesario. Hay montones de temáticas furras que no tienen que tocar ni siquiera mínimamente lo para adultos. Y la gente prefiere hablar de eso en vez de este tipo de cosas más familiares, pues. O sea, técnicamente ahora nosotros estamos hablando en algo entre comillas familiar, así que siento de que lo estamos haciendo bien. No es por tirarme aire o ¿qué opinas tú? Le tira flores. Flores. Mejor escarchita. A ver, ahí tenemos Pues escarchita. sí. Escarchita. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. De hecho, una de las cosas que en las que podría influenciar también esto es, por así decirlo, los influencers, vaya la redundancia, que Sí. pertenecen como al furry fandom. He visto varios o sea, youtubers furry que su postura o la manera
he ido por el lado de la autoconciencia, por así decirlo. O sea, yo estoy consciente de lo que opino y a veces no me va a afectar de manera negativa si alguien me dice, no, ¿a qué tú eres esto? Y yo, pues es que la verdad es que no apoyo esas posturas, así que estoy consciente de eso. Aunque lo digas, mi postura no va a cambiar. Bien. Pero también voy de la mano con que las personas, ese tipo de personas son... Ay, nos cortamos, espérate. Ese tipo de personas quedamos. Nos volvimos a caer, gente. Okay. Ah. Ahí sí, ahí volviste. Allá. Quedamos en entonces, ese tipo de personas. Ese tipo de personas. Bueno. Ese tipo de personas que van a influenciar a mucha cantidad, o sea, mucha gente, tienen que también regular lo que pueden decir. Y miren, voy a meter acá un furrituber, el lobo abrazo, quizá lo conozcan. Ah, el Wolfhoof, sí. Me parece que no me gusta mucho su postura. ¿Por qué? O sea, me parece bien que haya, por ejemplo, dicho en algún momento el que él era artista de NSFW. Uh-huh. ¿Por qué? Porque me parece bien, o sea, no tiene nada de malo, de eso se gana la vida, yo lo respeto, ¿por qué Exacto. le tiraría hate? Pero algo que no me parece tan bien es, por ejemplo, o sea, los videos como... hay uno de comentarios y así, tiene varios. Uh-huh. O sea, la mayoría de los comentarios son sexuales. O con sí, tipo cosas así como chistes. Claro, es cuando de repente como, se ve evidente que son niños. Chistes de tus mejillas dos manzanas, qué linda ensalada de fruta haríamos con tú, y ahí está. ¿A eso te refieres? Ándale. Ya, eso mismo, sí. Sí, algo así. O sea... Y me parece que no lo debería hacer porque son niños. Muchos, de hecho, son niños. Debes saber cuál es su público. Es que ahí yo entraría a... no defenderlo, pero a entenderlo. Mira, te explico. Resulta de que a mí, yo hago lo posible por decirle a todo el mundo, yo no soy para niños. Yo no quiero ser para niños. No quiero ser infantil ni nada de eso. ¿Me entiendes? Pero ahí están un montón de niños siguiéndome de todos modos, ¿me entiendes? Entonces yo anuncio, aviso de que voy a hablar temas más controversiales o voy a hablar con temáticas un poco más para gente mayor de edad y cosas así, y aún así se van a meter niños, ¿me entiendes? Entonces, si yo me ando preocupando todo el rato de, puta, esta persona, este conejito 645, me comentó algo subido de tono, ¿podría tirarle la talla? O podría simplemente ignorarlo, ahí es cosa de cada quien. Pero el tema es de que él no tiene cómo saber de que todos esos... ¿Cuántos de todos esos son niños? Y si él lleva subiendo de ese tipo de contenido constantemente, porque hasta ahora yo no he visto nada de contenido que podría tomarse como familiar, como para niños, ¿cachai? Entonces, él está siendo como fiel a su contenido, ¿me entiendes? Y sí, claro. Y las personas que lo siguen en realidad son los que cometen el error. Entonces, estoy de acuerdo contigo, pero entiendo por qué pasa esta cosa con el Wolfhoof. Entiendo por qué. No sé si entiendes que... mi postura. No es como que... Sí, por supuesto que claro. Lo entiendo. No es como que yo esté en contra de tu idea. De hecho, estoy a favor. Me encantaría de que no hubiera... No hablara de temas... ¡Uy, que me costó! No hablara de temas subido de tono sabiendo de que pueden haber niños. Pero al mismo tiempo, es muy censurado, po. Porque si él siendo o no siendo furro... Sí, porque si lo piensas, hay montones de influencers que hacen exactamente lo mismo que él, pero sin fursuit. Sin necesidad de ser furro, ¿me entiendes? Entonces, no es justo, en cierto modo, que nosotros tengamos que censurarnos y mientras que los otros están ahí soltando y solamente porque de repente hagamos, no sé, imagínate que todos nos censuramos, la gran mayoría. Luego va a venir un solo furro que va a cometer la pata y no se va a censurar y automáticamente van a decir todos los furros son unos degenerados. ¿Entiendes? Bueno, sí, lo entiendo por esa parte. Sí, es como lo que cuesta mucho, la verdad. Lo que yo más veía en Wolfhoof es, por ejemplo, que ahorita veo que está un poquito adaptando su contenido. Uh-huh. O sea, por así decirlo, está reflejando su contenido a algo más, algo no tan family friendly. Ya últimamente. Uh-huh. El problema era más evidente quizás anteriormente.
Porque al igual que lo que yo llegué a hacer, es cuidar mucho el lenguaje. Y sí, se puede ser correcto con el lenguaje, pero a la par queda implícito que al hacer ese tipo de cosas, buscas cierto público. Buscas un público que abarque cierto rango. O sea, si tienes un lenguaje distinto, un lenguaje modulado a cierta edad, vas a reflejar también algo distinto. Y lo que yo veía en Wildhog, a día de hoy más o menos lo veo tanteándose, pero lo que yo veía mucho era eso, que lo que reflejaba, a mí me daba a entender que buscaba un público, la mayor cantidad de público que pudiera. No tanto como un público, pues, maduro, por así decirlo. O sea, no un público que fuese, por ejemplo, apto para cierto tipo de referencias, sino simplemente un público en general. Claro, a mí, Igual, te digo, no lo veo tan mal. o sea, estoy de acuerdo, la verdad, y me da un poco de lata porque si es que lamentablemente la gente tiene un estigma tan fuerte de los furros, de que son solamente para el GIF y cosas así, que es cierto, no ayuda mucho a nuestra imagen que el Wolfhug sea así. Pero luego me pongo a pensar en la cantidad de personas que hablan, pero te juro, no sé si has escuchado alguna vez La Faraona. Ah, sí, desagradable. Ya, entonces yo no dejo de pensar, si hay eso en YouTube, el que haya un furro que sigue como tallas, no sé, tallas, chistes, bromas de doble sentido. ¿Será tan malo? O sea, yo entiendo de que no estás queriendo decir de que está mal precisamente de que o para quizás no te agrada para dónde está yendo, pero yo lo veo a él, no lo veo en realidad como una alguien a quien seguir, más bien lo veo como uno de estos bloggers comunes que simplemente vienen y hablan a veces de sus temas y de sus cosas, porque así lo veo más yo. Pero entiendo tu punto de que quizás hayan otras personas que lo usen como referencia y ahí es donde cagamos todos, porque a todos nos van a meter en el mismo saco. Entiendo, Sí, entiendo. y los niños, de hecho, o sea, es curioso porque todo gira en torno a lo mismo. Porque es como que los niños normalmente, o sea, es por norma general, que tienen como, o sea, son, vaya, no me gusta la palabra madurez, pero bueno, son como los más inmaduros. Y es curioso que, o sea, teniendo, aunque sea poco público, infantil, vas a tener siempre ese tipo de problemas. Y en parte te digo que es como un amor odio, bueno, no un amor odio, un amor algo. Complicado. Porque sí me parece bien su contenido, es algo complicado, porque de hecho yo opté por lo mismo. Mi lenguaje siempre ha sido moderado y de hecho lo tiendo a moderar bastante en llamada. La verdad es que en persona yo soy algo distinto, pero pero a lo que voy es que siempre lo que buscaba era eso, como dar una imagen del fandom, pero de cierto modo, al crear contenido, a veces te pierdes entre el paradigma de, ¿creas contenido para ti? ¿Creas contenido para los demás? ¿O creas contenido con motivos? También tienes que sumarle algo más. Creas contenido para el lucro. Lamentablemente, si te das cuenta de que en tu canal, si tú lo que quieres es vivir de eso y te está yendo mucho mejor desde que empezaste a hablar de temas, no sé, políticos, esa nueva palabra, cabrón, por temas Paleta. polémicos, temas de subidos de tono, temas no safe, temas controversiales, todo ese tipo de cosas, si eso fue lo que te dio más vistas, por así decir, ahí tú tienes que decir si le vendes tu alma al diablo o no. No sé si me vas De hecho, entendiendo, de sí. que lamentablemente hay personas que para que poder surgir tienen, a pesar de que no quieren, porque bueno, en realidad seamos claros, de que hay algunos que dicen, ah, un poquito no va a hacer nada, pero luego ese poquito va aumentando, va aumentando, va aumentando, porque va viendo que a la gente le gusta eso. Y también se van sintiendo más libres también en cierto punto, porque me he dado cuenta de varios youtubers, ya sean furros o no, se sienten mucho más libres cuando al fin se deciden a poder hablar de ese tipo de cosas, los vean family friendly o no. No sé, es como
si hablamos de la industria del entretenimiento, ya ahí tenemos que agregarle más tópicos. Porque, por ejemplo, yo, en mi contenido, hago idioteces, a veces hablo cosas serias, y otras veces también ando de cuestiones así más hot y no safe. Entonces, por eso directamente yo digo, no soy para niños, porque yo soy una loca que hace, en cierto modo, hace el contenido que le gusta ver. Y si a mí me gusta ver a veces contenido candente, también voy a hacer de vez en cuando contenido candente. Si yo quiero de vez en cuando ponerme a filosofar sobre la vida, también voy a hacer contenido respecto a ese. Pero esa soy solamente yo, porque yo todavía no estoy lucrando a los niveles que otros furrytubers o youtubers. No estoy a ese nivel, entonces todavía, por así decir, soy dueña de mi contenido. En cambio, yo sé que hay otras personas que lamentablemente ya no son dueños. Técnicamente ya son marionetas para el entretenimiento de las masas. Sí, de hecho, ahorita que estaba analizando, creo que un factor muy importante en eso que llegué a comentar y llegué a prescindirlo en mi ignorancia era la moderación. Creo que no había visto, hasta ahorita me puse a checar el canal de Warhawk porque es algo que no es muy recurrente que lo vea, lo veo pues, cada tanto para echarle una chequeadita. Creo que últimamente se ha moderado bastante en subir otro tipo de contenido porque creo que por un momento sí se centró mucho en eso que te comentaba. Pero veo que últimamente, o sea, no es malo, como tú lo comentaste, pero creo que el anclarte en eso es como, no recuerdo cómo se llamaba este youtuber, CypherMC, algo así. No recuerdo. Pero bueno, es como centrarte en un contenido así, que solamente es por morbo, en parte sí es bueno, pero también tienes que reflejar a los demás que no solamente lo haces por eso. Y ellos van a disfrutar de su contenido, pero también en parte tienes que disfrutarlo tú, ¿no? No sé. Es que ese ya sería un tema súper largo. Antes de, voy a leer algunos comentarios porque me quedé ahí con el comentario de Lilo, quedé ahí enganchado porque era largo y lo destacó. Dice, por mi mala señal no pude escuchar mucho de lo hablado, pero sí utilizo lo que han dicho, he podido entender de otra forma la madurez. Supongo que es un conjunto de cosas, pero lo principal sería ser consciente de sus propias acciones y consecuencias que ellas causan. También el tener la capacidad de poder utilizar tus conocimientos y experiencia para poder hacer lo que tú crees que está bien moralmente. También le sumo la capacidad de entregar tus conocimientos y sabiduría en beneficio de los demás. ¿Ustedes qué opinan? Lamento hablar tanto. No te preocupes, no me parece algo malo. O sea, yo opino de que estás súper bien. Estás analizando muy bien. Para los que no sepan, Lee también creo que es menor de edad y que esté analizando de esa manera las cosas me parece excelente. Creo que lo mejor para una persona que está en crecimiento es tener autoconocimiento, de tratar de entenderse en base a ya sea experiencias de otras personas o experiencias propias, tratar de entenderse y siempre tratar de ser la mejor versión de uno mismo. Pues es que, o sea, suena raro, pero uno siempre tiene que pensar que es egoísta. No sé, así yo lo veo. Yo siempre pienso que de cierta manera soy egoísta, porque el... Ay, se fue. Porque él... ¡Ah! No, nos caímos de vuelta. Ahí sí, ahí estamos. Ok, me quedé con lo de egoísta, ¿no? Uh-huh. Okay. Exacto. Ok, entonces porque a veces el sentirte egoísta te hace ver más allá de lo que llegas a percibir en sí mismo, porque a nadie le gustaría ser egoísta, o al menos no creo que alguien sientas le llame mucho la atención el sentirse egoísta. Entonces yo a veces pienso, ¿estoy haciendo esto bien? ¿Lo estoy viendo de la manera correcta? Y sintiéndome, así como digo, egoísta, yo miro un poquito más allá y digo, pues puede que no esté bien. Y a la par, puedes analizar y puedes decir... Y nos volvimos a caer, o sea, se volvió a caer el Paulo. Vamos a esperar un cachito. Bueno, en lo que vuelve, porque lamentablemente se le cortó, acá están poniendo el egoísmo no es malo, ¿sabían? De hecho, no es malo. El egoísmo es algo importante y que ciertamente, si tú no te ocupas de ti mismo antes que el de los demás, no sobrevives tú. Esa es la ley más básica.
todos los animales tienen egoísmo por lo mismo, porque tienen que primero pensar en ellos antes que en los demás. Recuerden, siempre son primero ustedes y después los demás. Ahí parece que Paulo volvió. Hola. Ay, sí, perfecto, ahí volvió. De hecho, sí, creo que sí está bien eso de pensar sobre el egoísmo, pero pues sí, simplemente yo lo veo como una herramienta para analizar un poquito más detenidamente las posturas que llego a tener. Que por lo general, o sea, yo digo, no, pues es que estoy bien, estoy bien. Uh-huh. Y a la par, el pensar que estoy bien me hace también pensar que soy egoísta y me hace reanalizarlo varias veces. Pero cuando ya llega una... Oh, no, otra vez no. A ver, chicos, vamos a poner... ¿Dónde tengo el relleno? No tengo el relleno aquí. Deme un momento. ¿Se me está cayendo? No, creo que soy yo. Así que voy a hacer... Dame un momento. No creo que puedas leer comentarios, así que por mientras... di todo lo que quieras decir. ¿Quieres que lo sea? No hay problema. O sea, es que era para que te extendieras mientras voy a ver el tema del internet. Ah, muy bien. No tardo nada, ya vuelvo acá. Claro. A ver, pongan comentarios, chicos. creo que hay que tener un criterio de algo, pero aceptar opiniones. Pues sí, obviamente tienes que tener tu criterio propio, pero también aceptar opiniones para analizarte a ti mismo, claro, está. Siempre mejorar, siempre ser la mejor versión de ti mismo, aquí está. Y como estás muriendo de hambre, tienes pedazo de pan mientras te lo termina querido. Que sea malo siendo egoísta. En ese sentido, oh, no sé, está muy filosófica esa pregunta, ¿eh? Es como... ¿Cuál? No sé, o sea, es que dice, es como si te estuvieras muriendo de hambre y tienes un pedazo de pan mientras los demás te miran con cara de querer pan, ¿crees que sería malo ser egoísta en ese sentido? O es sea, que... yo meto mucho moralismo ahí, ¿no? Es que no, en realidad no, o sea, si lo piensas bien, o sea, si tomamos netamente lo que escribió, si dice que tú te estás muriendo, cosa importante, te estás muriendo de hambre, tienes un pan, ah, la bien. Gente te está mirando con cara de querer pan, o sea que ellos no se están muriendo de hambre, ¿en quién tienes que pensar primero? Es que lamentablemente hoy en día la juventud está muy mal educada en ese aspecto. Todos se han olvidado y creen de que al pensar en ellos son egoístas y por lo tanto son malas personas. Y en eso están mal. Gente, de verdad, el querer alejar a personas que no son sanas para ustedes es sano para ustedes. El querer preocuparse de ustedes antes que los demás es sano para ustedes. El problema es de que cuesta tanto quitarse ese estigma, esa ideología de que egoísmo igual malo. Tienen tanto esa manía que lamentablemente por eso es de que hay tantas personas con problemas de autoestima, con problemas de depresión, con ansiedad social. ¿Por qué? Porque creen de que tienen que cumplir con ciertas expectativas y les da miedo llegar a ser egoístas. Chicos, por favor, todos, tanto los mayores de edad como los menores de edad, ser egoísta no es malo. Hay que tener raciocinio y darse cuenta de que obviamente si... te está haciendo sentir mal al punto de que hasta te dan náuseas el tener que ir a ayudar a un amigo porque, no sé, el amigo no te trata del todo bien o no te trata como a ti te gustaría que lo tratara o no está siendo lo suficientemente agradecido, tú estás en tu derecho de no querer hacerlo. Entonces yo, no, al menos yo te diría, con todo el respeto por supuesto, que no estoy de acuerdo con esa idea de pensar en ti mismo como un egoísta pero de una manera negativa. Si vas a pensar en ti mismo como alguien egoísta, tendrías que inflar el pecho y preferir ser egoísta y que te vaya bien, estar sano, sentirte bien, sentirte en paz contigo mismo, que al estar tratando de contentar a otras personas que te aseguro que sí son egoístas y se sienten bien por ello y tú te estás sacrificando porque sí, cada quien es dueño de su vida y tiene que valer por ella. Si tú crees de que otras personas van a estar mal si tú no haces algo al respecto, estás mal porque en realidad no lo estás ayudando. Estás viviendo su vida y te estás olvidando de la tuya. Sí, creo que tienes razón en ese aspecto. Uh-huh. Y creo de que esas, de hecho, podría incluso alargarme mucho con esto.
pero creo que podríamos hablar incluso en otro momento de tendencias de los jóvenes de hoy en día, y como yo estoy viejita, tendencias que no entienden hasta cierto punto. Yo por lo menos siento de que he podido entender de que mi vida es importante, de que tengo que preocuparme de mí primero y después de los demás. Si puedo ayudar a los demás y siento que estoy en todas mis capacidades, lo voy a hacer. Pero lo voy a hacer porque yo quiero hacerlo, no porque la sociedad me dice de que tienes que ayudar a la gente. No. Yo lo hago porque yo quiero hacerlo. Si hay un amigo que está mal y yo veo que tengo todas las posibilidades y capacidades para poder ayudarlo, lo voy a hacer. Y si no, le voy a recomendar a alguien con esas capacidades. Y le voy a pedir que no me exija esas capacidades. Porque, por ejemplo, hay veces en las que uno no quiere tener que escuchar a un amigo que siempre está triste, siempre está mal y me dice de que tiene depresión. Entonces yo, a mí me capaz que me va a ver como alguien egoísta o alguien o mala amiga si yo le digo, loco, me encantaría ayudarte, pero no puedo hacer nada porque yo no tengo los conocimientos para eso. Y si tú estás aquí contándome todas tus cuestiones, me pones mal a mí también. Entonces ahí va a depender si esa persona va a pensar realmente en sí mismo, porque en realidad ni siquiera tiene que pensar en mí, de que, ay, le estoy haciendo daño a mi amiga. No, es como, loco, estás tan dañado que estás llegando al punto de que estás dañando a otras personas. ¡Ándate a ver! No sé si se me entenderá a lo que me refiero yo. Oh, rayos, nos caímos de vuelta. Oye, este directo ha ido más cortado que café. Ah, no. Ah. No, ahora nos caímos, pero de lleno. Vamos a esperar un rato. Ahí sí, estamos volviendo. Ahí volvimos. Gracias Movistar, me volvió a poner. Ay no, yo me caí acá. ¿Qué? Habíamos desaparecido por un segundo. Sí, me di cuenta. Ay, qué terrible. Bueno, mira, vamos a hacer esto, chicos. En el caso que nos volvamos a caer, yo creo que vamos a dar por terminado el directo. Pero por ahora me gustaría seguir conversando porque de verdad que está muy buena la conversación, está muy entretenida. Sí. Y justo se te había cortado a ti y no sé qué es lo que dijiste al final respecto al tema de ser egoísta. De hecho, es que sí, yo creo que... De hecho, es raro porque mi postura es siempre la más objetiva. O siempre intento que sea la más objetiva, pero a veces, tomando tanta objetividad de mi parte, me centro en no tener... O sea, tengo mi criterio, que es ser objetivo para mí mismo. Pero a veces me pierdo. Y más que para mí mismo, pienso que es por algo más, pues. Y creo que, o sea, cuando ya te metes en un aspecto para ti mismo es subjetivo, pero yo siempre me planteé en la objetividad, pero sé que tengo que dejar de lado tanta objetividad, porque al final de cuentas no me beneficia en nada. También tengo que formar un... O sea, como tú dices, egoísmo. El egoísmo, en cierta parte, no es objetivo. Es subjetivo. Pero viendo, o sea, la manera en la que yo lo planteo, creo que sí es errónea. Y sí es un aspecto que debería cambiar, pero es algo que sí he intentado remediar en los últimos meses. Por eso, pues, mi lenguaje ha sido moderado, o sea, no tengo miedo de decir groserías, pero nomás no lo digo porque quiero convencerme quizás a mí mismo de algo que no soy en parte. Yo creo de que estaría bueno, o sea, si tú aceptaras el volver a invitarte para que hablásemos también de esos temas. De temas de que hoy en día, como que no solo los jóvenes, porque bueno, los que alguna vez fueron jóvenes y actualmente ya son adultos o mayores de edad,
que lamentablemente crecieron con esa idea de que no ser egoísta o no preocuparse por ello o preocuparse antes por los demás está bien, lamentablemente es sumamente dañino. Y gracias a toda la información que hoy en día se promueve, uno como que puede llegar a darse cuenta. Yo sé que hay personas que hoy en día se están dando cuenta tarde de que se la pasaron viviendo las vidas de otras personas y no se preocuparon de ellos mismos, y por ende terminan ahí todos depresivos, de que ellos no importan y todo eso, cuando en realidad desde el principio, desde que tú naces, tu prioridad debe ser tu supervivencia. Sí, sobre todo. De hecho, es que sí, es totalmente la razón, pero te digo, es un aspecto que quizás me cuesta un poco dejar de lado por esa ideología que tengo sobre la objetividad. Y por eso digo que es algo que tengo que dejar de lado en parte. Obviamente tengo que seguir siendo, o sea, seguir analizando las cosas como es apropiado. Uh-huh. Pero no centrarme en mi vida que se basa en eso, pues. Exacto. Yo creo de que esa es como una muy buena, como muy buen aprendizaje. Nos desviamos bastante, pero en cierto modo, pues sí, como que nos desviamos y al mismo tiempo seguimos. Porque también tenemos que pensar que si nosotros estamos siendo la voz en este directo estamos siendo la voz del furry fandom, y si a nosotros nos gusta y nos interesa el bienestar de las personas que están en el fandom, como también las personas que están fuera, no puedo decir que mi fandom es feo, porque por último nosotros lo vamos a cambiar, ¿no? Pues sí, supongo que sí. Nada, que supongo, lo haremos. Ah. Lo haremos, yeah. Yeah, power, patitas arriba. Lo viví en carne propia con mi familia, dice. Aún tengo secuelas, chale. Dice, y mucha imaginación. Pero una cosa es que tú mismo sobrevivas y otra cosa es que sobrevivir a costa de los demás. Es que ahí nos estamos yendo para otro lado. Eso ya sería como casi abuso. Porque abusar de los demás para poder sobresalir tú es otra dependencia. Cosa. Dependencia. Dependencia, baby, exacto. Bueno, chicos, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar antes de que nos volvamos a caer. Te quiero dar las gracias, Paulo, porque de verdad me encantó hacer esta radio contigo. Me gusta mucho tu pensamiento y me gusta mucho que le demuestres a la gente de que uno, en base a una conversación, puede cambiar de parecer sin necesidad de humillarse ni cosas así. Es como que simplemente es como, oh, yo pensaba esto, pero parece que no era tan bueno para mí. Me lo voy a plantear para ver qué tal me va mejor. Y eso creo que es algo muy destacable en una persona. Hoy en día, sobre todo, que hoy en día todos somos unos cabezotas, todos somos testarudos. Entonces, realmente te felicito, chicos, la juventud. Ah, los nidos, los cabezas de nidos. Ah, no. Perdón. Pero sí, definitivamente sí tienes mucha razón en eso. Así que te doy las gracias. No sé si es que querrás decir algo antes de que vayamos terminando con esto. Ah, pues sí. Pues también agradecerte por haberme invitado, porque en sí, pues, pocas personas literal saben de mi existencia. Y se agradece que te hayas tomado la molestia de curiosamente, ver, analizar el video, porque te puedo asegurar que la mitad de las personas lo vieron de la manera en la que tú lo viste. Uh-huh. Y es algo que se agradece bastante. Oh, es que para que veas de que tú en realidad tenías un pensamiento tan bueno, y aparte tengo que reconocer de que tu video está muy bien editado, chicos, de verdad, vayan y verlo. A mí me gustó mucho tanto la edición, porque tengo déficit atencional y ver muchas cosas moviéndose para mí es maravilloso. Y fuera de eso, está muy bien explicado. Y al inicio iniciaste un poco lento, que estabas como un poco así como, ay, no sé qué estoy hablando. Pero cuando ya te diste cuenta, ya estabas metido en el tema, ¡pum! Realmente te veías muy profesional en eso, diciendo las cosas. Así que, no sé, yo al menos yo te agradezco que hayas hecho ese video, si no, no te encuentro, hombre. Así que gracias de todos modos por haber venido y espero de que me aceptes una segunda invitación para hablar otro tipo de temas, como ya había mencionado. Uy, pero por supuesto. ¿Yay? Yo dispuesto. Bien, entonces sin nada más que decirles, furros, aparte del agradecimiento a Paulo por haber tomado un poco de su tiempo para venir aquí, muchas gracias a todos ustedes que participaron. Lamento mucho los inconvenientes de red que lamentablemente en estos últimos días, no sé si ha sido mi red o ha sido Twitch, que algunos estaban mencionando de que era parte de la plataforma, que en otros lados también estaba pasando. Así que no sé en realidad qué fue, pero al menos en mejor calidad, en perfecta calidad, va a estar en YouTube más adelante. Y si
sin nada más que decir. Cuídense, mis furros, no se olviden de que los quiero un montón y nos estaremos viendo en un próximo directo. Y chao. Ah, chao. Nos vemos, bye bye. De hecho, pensé en decirlo, pero...